Ponete, Uri, sí, no toques, ponete que te saco una foto, Uri. Bienvenido, amigo. No quisiera estar último, sino que yo quería estar en el ¿Podrá hacer una pasada este hombre? Sentía el ruido y digo, ¿podrá hacer una pasada este hombre? Si lo que pasa, vivo con cosas adentro del bolso. Hola. Capo, hola. Todos los capos. ¿Cómo hola, están? Buen día. ¿Cómo con él? Hola, buen día. ¿Querés que diga una palabra? No, ¿eh? Periodismo de la Madrid, Jorge, te va a dar el recibimiento. Buen día. De la Madrid. Y bueno, veremos más de lo que vimos recién en la tarde. Sí, va a haber varias salidas más. Buenos días a todos. Y realmente hice poquito porque el avión está cargado, que vengo. Creo que la meteorología va a estar toda buena acá. Lo único, mi regreso no sé si está comprometido, así que en una de esas me quedo. Así. ¿Cuántos años haciendo esto? 39 años haciendo acrobacia y 43 volando. Tengo 62. ¿Y cómo es una vida arriba de la vida? Una pasión. La llevo de chico, de los 9 años, que empecé de banderillero en una empresa de aeroplicación. ¿Es peligroso? No. ¿No? No, es de alto riesgo, si uno no presta atención, sí es peligroso. No hay que inventar nada, no hay que improvisar, no hay que volar más de lo que uno vuela, todo lo que yo hago lo tengo ya conocido, y la situación... hay que analizar siempre cómo está la meteorología, el viento, cómo se encuentra uno para poder volar todos los días. ¿Hay un día apto para volar el avión? Todos los días son aptos si uno vuela dentro de lo que está en la caja, digamos el box que va a volar. Hoy hay viento y hay mucha temperatura, baja presión, baja humedad. Eso no ayuda mucho, pero el avión tiene... No, por favor. Lo más delicado del avión, no lo toquen. No lo toquen, disculpe. No, cuídamelo porque le meten el dedo, mira. Vamos a hallarlo. No, está bien. Muchas gracias por estar. No, por favor, quiero agradecer a toda la gente del Aeroclub y todos los que han colaborado para que se rehabilite nuevamente las pistas, que es algo bastante necesario para poder que tenga vida una ciudad, un pueblo. Yo soy de Carlos Casares y realmente tenemos muchas pistas, pero solo uno se da cuenta cuando una urgencia... y precisa la pista, eso es lo más necesario que hay, no solo para ser pilotos privados y que el día de mañana lleguen a volar como yo volé comercialmente durante 30 años, sino en la parte de sanitario es muy importante, uno siempre está lejos de todo. Gracias y buen día. Gracias, un aplauso, nos vemos.